no es más que compartir. Ojalá lo aprovechemos para conocernos un poquito más. No hablar más, sino conocernos un poquito más. Compartir. Hablar de cosas que quizás nunca hemos hablado, a pesar de que vivimos en el mismo barrio, de que vivimos en la misma área, ¿verdad?, de Maquiteria. Yo pienso que este es un puente para como acercarnos un poquito más, pero con cosas importantes, hablando, compartiendo cosas importantes. También claro que tenemos que disfrutar, alegrarnos, darle gracias a Dios de que por lo menos aún el país en la condición en que se encuentra, ¿verdad?, tenemos la posibilidad de compartir juntos un bocado de pan, ¿verdad? Amén. Y yo creo que eso es muy válido, yo creo que eso es muy válido. No hay que esperar fecha del calendario para hacer esto, pura y sencillamente entendemos que ahora hay la posibilidad de compartir, lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho y como lo vamos a hacer más adelante durante todo el discurrir del año. Los niños, ¿qué queremos? Prudencia, pero jueguen, jueguen. Ahorita vamos a poner música, tenemos unos refrigerios, es decir, unos refrescos, como ustedes le llaman. Tenemos ahí una espaguetada muy buena, hay unas arepas, en fin. Todo eso se pierde dentro de algunas horas. Lo que no se va a perder es si real y efectivamente dedicamos el tiempo a conocernos un poquito más, a ser más solidarios, ¿verdad? Le quiero aprovechar este momento para dar una buena noticia, que yo creo que también esto podría servir como celebración de esa noticia. La Asociación de Ministros Hispanos de la Ciudad de Nueva York, que preside el senador estatal y reverendo Rubén Díaz, un gran amigo de la Fundación Dominicana por la Vida, Fundo Vida, pues nos acaba de donar un autobús de 19 pasajeros. Ese es un grupo, ¿verdad?, un equipo de reverendos, de pastores, ¿verdad?, de mensajeros de la palabra de Dios, que se reúne desde hace varias décadas allí en el Bronx y que, observando el trabajo que realiza Fundo Vida, depositan su confianza en nosotros, así como lo hicieron aquella vez en que reparamos una cantidad considerable de viviendas en Maquiteria, que arreglamos y además construimos nuevo sistema de agua potable. Ahora nos regalan este autobús de 19 pasajeros con un sistema para subir a aquellas personas envejecientes que tienen limitaciones, ¿verdad?, de movilidad. El próximo jueves, conforme a lo que nos ha dicho el reverendo Rubén Díaz, será entregada la llave a la persona que llevará ese autobús a el muelle para de ahí llegar a República Dominicana. Ya se nos pidió inclusive el letrero que va a llevar la guagua, la identificación, porque esa guagua es de todos y de nadie en particular, ¿verdad? Y se nos pidió también el logo de la institución para que el autobús esté debidamente identificado. ¿Qué vamos a hacer con ese autobús? Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos muchas limitaciones económicas y a veces, por no tener un medio de transporte seguro, confortable, o tenemos que recurrir a que nos presten uno, y ya ustedes saben las vueltas que hay que dar. Y por otro lado, tendremos que recurrir, siempre lo hemos hecho, a alquilar algún autobús. Ya con ese autobús que nos llega como donación de la Asociación de Ministros Hispanos de Nueva York, vamos a tener la oportunidad de poco a poco ir, por ejemplo, a la Feria Internacional del Libro. Ahí mismo hay un barco escuela, ¿verdad?, venezolano. Si hubiésemos tenido a la guagua, nos desplazamos allá y conocemos todo eso. Ahora, ¿quiénes irán? En un principio, como la guagua, el autobús no es tan grande, irán los mejores. Aquí todos son buenos, pero hay algunos que son mejores.
tanto envejecientes como niñas, ¿verdad? Y niños. No cabemos los 135 niños, ni los 135 niñas, ni las 150 envejecientes y envejecientes y envejecientes que tenemos en la fundación. Entonces lo llevaremos por parte. Vamos para un museo, irán los mejores, los que se lo han ganado, los mejores estudiantes, los que demuestren más interés en las cosas que se dicen, ¿verdad? Como parte del proceso de formación, de educación de Fundo Vida. Así que ya lo saben, tenemos un autobús. El autobús viene con todo lo de la ley. La fundación acá lo único que va a gestionar conforme a la incorporación que nosotros tenemos. Esta es una institución incorporada desde hace 10 años. Entonces vamos a recurrir a que el Estado Dominicano nos exonere todos los impuestos que real y efectivamente hay que pagar. Claro está, esa exoneración no implica todo, porque hay servicios aduanales que es obligatorio pagar. Pero esa es la información que tenía. Quiero ahora que todo el mundo que está acá, los muchachos, las niñas, los envejecientes que están acá, se liberen y entiendan que este es un espacio para compartir. Que la pasen bien y que lo disfruten en grande. Okay. Juan Trifolio, y aunque muchos a él le dieron, él dice que no le dolió. ¿Ustedes recuerdan las letanías? ¿Ustedes ya hacían muchas letanías? Respondan sí o no. ¿Ustedes sí o no? Sí. ¿Cómo? ¿A usted le gusta? ¿Usted recuerda cuando en el campo se rezaba que se decía amén? Vamos a ver cómo era que decían amén. La gente vive cantando para que el mundo le conteste. Y esta tarde disfrutando aquí en el Parque del Este. Después vamos para la playa y llegamos hasta Juan Dolio. Para que le demos un bañito al amigo Juan Trifolio. La gente vive cantando y coge la vida seria. Por eso es que disfrutando tanto el mundo en Magisteria. La gente... Hey. La gente de mi país vive de forma vivida. Mientras los fines de semana vienen aquí a Fundo Vida. Y es así como cantando que vivimos sin empeño. Aunque con esta brisita a cualquiera le da sueño. ¿Cuál de ustedes que sabe hacer letanía también? ¿O por ahí María se va? ¿Qué hace eso, nuestra amiga? Juliani no está aquí. Y por usted se acuerda de una vaina que decía por ahí María se va. ¿Cuál de ustedes que sabe cantar por ahí María se va? Pero una pregunta, ¿por dónde es que María se va? Por donde quiera, pero me va. Ay, Eduardo. ¿Verdad? La cuestión dice, por ahí María se va. Sí. Vamos a ver. O seguimos con la letanía. Ok. Trifolio habló de espagueti, que por ahí había una arepa. Y hay gente que lo está pensando porque dice que está haciendo dieta. Por ahí María se va. Hay que dividir la cosa yo. Me tiras uno en amén y otro por ahí María se va. Un grupo amén y otro grupo por ahí. No, pero cuando María se iba por ahí decía amén también, no importa. ¿Verdad? ¿Quién es que va a venir a cantar por ahí María se va? No, aquí sentadito, estamos todos. Así, lo cantamos. Estamos cansados. Usted cante, no se pone ahí. Dale para allá. ¿Verdad que sí? Usted cante y nosotros te ponemos.
Ok, ok, vamos a ver cómo es que dice el asunto. Hoy la gente está gozando. Hola, no, yo sí, digan amén, el grupo allí. Sí. ¿Qué te dice? Amén. Amén. Uno, un grupo, miren, ustedes dicen amén. No, por ahí se va. No, 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 por ahí María se va todo el mundo. No, por ahí María se va. No, amén, amén fue ahorita. Y el amén pasó. Amén pasó. No, 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 el amén ya pasó. Es por ahí María se va. Dale para allá. Vamos a ver. ¿Y el hombre? ¿De dónde que ya está se va, María? Ah, María, vamos a decírselo ahora. La gente está averiguando. Que quiere saber en verdad. Si es que María come mucho. Y por eso está se va. ¿Verdad? Sí. Seguimos entonces. Por eso es que aquí cantando, por ahí María se va. Lo hacemos con gran cariño, por ahí María se va. Mientras que por ahí jugando, por ahí María se va. Ando una recua de niño, por ahí María se va. Más para que se descontrole, por ahí María se va. Lo van a mandar Juan Dolio, por ahí María se va. Con el discurso bien fuerte, por ahí María se va. Se le ve echa Juan Trifolio, por ahí María se va. Por eso es que a todos los niños que se porten bien les dije, no vaya a ser que al consejo no vaya, ya me dubije. Todo el mundo está contento celebrando en este día, recordándole que ayer era el de la policía. Así es que seguimos, por ahí María se va. Quitándonos nuestra manta, por ahí María se va. Preparando la bichuela, por ahí María se va. Para esta Semana Santa, por ahí María se va. Que por cierto mucha gente, por ahí María se va. Haciendo dieta se halla, por ahí María se va. Para ponerse bien la ropa, por ahí María se va. Si es que se va para la playa, por ahí María se va. Aunque algunos allá no llegan, por ahí María se va. Porque tienen un empeño, por ahí María se va. Que la guagua se fue adelante, por ahí María se va. Ya a ellos les cogió el sueño, por ahí María se va. Denle gracias a Jesucristo, por ahí María se va. Porque siempre manda el agua, por ahí María se va. Y que el jueves a fundo vida, por ahí María se va. Le van a mandar la guagua, por ahí María se va. Vuelvo ahorita. Muchas gracias.